Cuando han encendido las luces, ya he visto más caras. Y he visto muchos amigos muy queridos, con los cuales he tenido mucho que ver. He tenido la suerte de hacer grandes tramos del camino con ellos. Me han enriquecido mucho y los amo. Creo que en la vida una de las grandes inversiones que uno tiene que hacer es justamente en amistad, porque es la mejor sombra que puede cobijarnos, sin lugar a dudas de ningún tipo. Así que para mis amigos voy a cantar y decirles estas cosas que... Al final de este camino, cuando todo esté perdido, cuando tu oro yo no valga, ni tu flamante apellido, ni el recuerdo de tus besos, ni el valor de tus vestidos, ni tu soberbia, ni tu odio, ni el aroma de tu vino, tal vez tengas el consuelo de que te nombre un amigo. Y un amigo no se compra ni con oro ni con vino. Cuando se te hiele el grito, cuando ni siquiera el llanto quiera prestarte el rocío, verás que no serás nada al final de este camino si no te conforta el alma, el calor de algún amigo. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. Les adeudo los enfados que perturbaron sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera corazón en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel
sopla como el viento. A donde quieras escucharla, te reclama. Serás plural, porque lo exige el sentimiento. Cuando se llevan los amigos en el alma.